Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro nuevo vídeo más para el canal y hoy os voy a dejar con una partida en el mapa de Café Dostoyevsky, donde hablamos de un tema que sinceramente va a cambiar, por así decirlo, bastante el meta del juego. Estoy junto a Caramelo y la verdad es que dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis al respecto de todo lo que vais a ver y a escuchar a continuación. Así que no me entretengo más, ya sabéis que me apoyáis muchísimo suscribiéndoos al canal y aparte, pues si le das un like y me dejas en los comentarios un rico comentario de esos de apoyo, la verdad es que se agradece a muerte. Así que yo con esto me despido, disfruta del gameplay, amigo, espero que lo pases muy bien, un placer como siempre y nos vemos luego con más vídeos en el canal y con más directos. Atentos todos, adiós. Y hombre, que se renta, voy a poner todas estas para aquí, tú. Voy a ponerla aquí. Claro, la cosa es que no te pueden... Claro, no lo pueden quitar. No, pero sí, cuando inhiben con el Thatcher sí te lo pueden, sí pueden abrir la trampilla, ¿verdad? Sí, eso sí. Claro, porque tú no puedes coger, claro. Claro. Ahí no, porque está muy alto, pero vamos, aún así te renta. Aunque sí que podría hacerlo si lo tiro a la pared, ¿eh? No, claro, ahora con no, temas no llega de el brazo, creo. No, 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 no creo que llegues a cogerlo. Creo, ¿eh? No sé, pero... Aquí no, ¡no! Si lo hubiera puesto de otra manera, igual ¿qué sí. Sus... ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡La noga, eh! Joder, la cabeza esa negra que me lleva, tú. Joder, qué susto, madre. Lo metí esto con el pulse. Pablo, mírame, madre mía. Mírame un segundillo. En vez de ponerlo aquí, yo creo que en esta esquina, yo creo que sí que llego, para cogerlo. Bueno, no sé. Es que ahora con el alcance de caer. No sé. No, guau, me cara. Estamos todos acostumbrados ahora a mirar para arriba todo el rato, ¿sabes? Nice. Tomajo el tío, Sí, Tomajo, ¿sabes? Lo peor que es el llorón de siempre, ¿sabes? Que ha dicho que es hacke y se pira la partida. Sí, sí, llevamos jugando gente un ratillo ahí y tal. Bueno, tres partidas y las tres partidas nos ha tocado la misma gente, los 10 mismos de siempre. Y realmente que ha sido el único que siempre se va a la partida. Que fíjate ahora, Pablo, esta seguridad que te da esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nah, por ejemplo, ahora Thatcher, Kali. Kali sí que puede romper eso, instant. Sí, Kali sí. Kali sí que lo rompe, sí, sí. Ahora bueno, Kali ahora va a estar muy potente. Ahora Kali, claro, eso es lo que te voy a decir. Ahora Kali se va a utilizar un poquito más. La gente va a abusar de la SM. Buah, es que literalmente he visto muy poca gente que se le dé. Hostias, wow. ¿Te parece que no lo he visto porque era rojo, tío? Con las escaleras. Ya, ya. Yo ni lo he escuchado tampoco. He escuchado cuando ya estaba arriba. No, escuchó tampoco. Luego he visto una cosa moverse y digo, hostia. Sí, sí. Es lo que te iba a decir, que he visto a muy poca gente que se le dé muy bien el sniper, tío. Se va a abusar mucho con la SMG, la Kali, pero vamos. Es que realmente no debería haberle hecho tan buena la SMG a Kali, ¿sabes? Yo creo que el sniper lo deberían de bufear también, tío, ¿eh? Tipo, que apuntase un poquito más rápido, tío, no sé. No sé, que hiciese... Es que el sniper es complicado de usarlo, ¿eh? Sí, sí. Es complicado de cojones, además, ¿eh? A ver, que maten un tiro, cuidado, pero no sé. No sé. ¿What? Tú me dijiste que eso apunta más rápido. Qué bien. Nice. Tú me dijiste que eso apunta más rápido o. Sí, tiene mucho más cadencia, ¿sabes? Eso iba a ser como un Glass en la temporada 1, que se usaba para rushear con él, ¿sabes? Ya, ya, ya. Yo te lo sí, compraba, ¿verdad? Yo te compraba que ahora mismo la Kali estuviese como un Glass, Con su habilidad, qué claro. Baja. Tío. Escúchame, a mí, por ejemplo, no es que se me dé bien, pero no se me da tampoco mal el Glad, ¿sabes? Pero no lo utilizo porque realmente es un personaje muy estático. Pero ahora Kali se va a utilizar mucho. Vamos a ver. Sí, pero que se use mucho, aparte sí, por el tema habilidad. Sí, se usa también mucho por el tema de su secundaria. Ya. Que la... Tío, ¿cuántas veces has visto a gente usar su principal en lugar de la otra para matar? Pero también te digo una cosa, desde que le cambiaron la SMG, si ya el operador se utilizaba poco, tampoco se utiliza mucho más con la SMG, Porque no, realmente ya. Siempre ha estado Thatcher ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Nunca ha hecho falta una Kali, ¿sabes? Ese es el problema, que ahora sí que va... Le han hecho un bufeo a Kali nerfeando a Thatcher. Efectivamente. ¿Sabes? Porque realmente ha sido así. Sí, 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 sí. Efectivamente. Bueno, a esperar, el juego de las peras es ahora.
Yo ayer lo estoy comentando, es impresionante que llevemos 4 días con los TTS y ya cada vez literalmente encontrar una partida te tardes en minutos, una partida rápida. Sí, una partida rápida y que encima tarde media hora aquí. Cuando este juego juega mucha más gente en PC, por así decirlo. Bueno, aunque realmente no lo sé. No, este juego lo juega mucha más gente en consola. Sí, ¿no? Sí, las estéticas. Hace poco vi las estéticas y tal, y era mucho más gente la que jugaba en consola que en PC. No sé, ¿no? Es normal, hay mucho más público en consola. Más que nada, porque el público en consola empieza desde ¿cuánto? ¿Los 6 años? ¿8 años? Claro. Tengo suscriptores de 8 años, 10 años, sí, ¿sabes? Sí. Cosa que en PC los hay, sí, pero es mucho más complicado, ¿sabes? Claro. Es que me he liado por el tema de los 60 millones de jugadores que anunciaron hace poco. Y hostia, mucha gente en PC, sí, porque sí. Es lo principal, por así decirlo. Vale, es que incluso te renta, guau, es que en competiciones y tal, Pablo, el tema de la trampilla te renta hasta meterle la inhibición, o sea, meterle la eléctrica, ¿eh? Ya, es que, a ver, no sé, es que ahí entra Cali. Tú ten en cuenta que Thatcher a lo mejor lo banea. Guau, es que yo creo que incluso Cali se va a banear más que Thatcher, ¿eh? Porque Cali lo destroza, Cali lo destruye, por así decirlo. No sé, a lo mejor me estoy columpiando al decirlo, ¿eh? Pero... yo a Thatcher ahora mismo no lo veo una cosa que tú digas, guau. Una fuerte amenaza, ¿verdad? Claro, yo tampoco. Pues literalmente en Clubhouse, por ejemplo, un Bandit, un Kaid puede seguir haciendo lo suyo que hacía antes, ¿sabes? Incluso sí. Mejor. ¿Cómo conmigo? Ok. Me queda aquí en puntito. Okay. Totalmente, o sea, ahora mismo Kali es una... es una opción mucho más segura que Thatcher, ¿eh? Sí. Yo pienso que sí, vamos. Bueno, un Pilar, deja el Yugarix. Voy a matarlo. Pero vale, están metidos a la derecha. Bueno. Blanca. Bueno, un guay. Aguántale si quieres, ¿eh? Va, se va para atrás. Vale, quédate tú aquí si quieres en punto. Cúbrete la otra zona. Se va para la zona de pilares. Sí, vale. Y cubro yo blanca, ¿vale? Es que tú ten en cuenta que ahora mismo Thatcher. Me pueden pasar Thatcher freezer, utilizaba... cuidado. Sí, sí. Antes Thatcher se utilizaba literalmente para romper trampas, claro. Para quitar ADS. Ahora no rompe nada. Claro, solo inhibe. Eso Kali ahora es. Sí. Ahora Kali por eso es tan buena opción. Es que Thatcher no se va a utilizar ni de coña como se utilizaba antes. Tipo, no se va a utilizar tanto, ¿sabes? Es como al principio cuando salió el juego. Thermite era un personaje porque era el único Hard Breacher que había. Era como... ah, vale, está el villero aquí. Era como 90% de pick, ¿sabes? Se cogía en todas las partidas. Pues más de lo mismo pasaba con Thatcher, ¿sabes? Y pasa con Thatcher. Porque es el único personaje que puede destruir lo electrónico, ¿sabes? Sí. Es el único. Entonces, claro, sacaron a Kali. Pero es que... uf, buen tiro. Sacaron a Kali, pero es que realmente... Kali es como un Thatcher, pero es que Kali es 3000 veces más complicada que utilizar que Thatcher, ¿sabes? Claro, pero porque su rango es mucho más pequeño. Claro, tío. Y aparte, el armamento y demás, que es mucho más complicado de utilizar. Claro, es, sí, todo eso. Tanto el rifle francotirador, claro. Que sí que ahora en la embufe con esa SMG. De... era como mucho más complicado matar también. Ahora sí, es lo que tú dices. Sí. Con la SMG también es más sencillo. Vamos a caer una Kali. Pero vamos, que con el. Yo creo que va a pasar eso. Yo creo que incluso se va a utilizar más Kali que Thatcher, te lo digo. Porque es que ya Thatcher es como que no renta, ¿sabes? Tendremos ¿Y sabes que por qué ver... no renta y por qué creo que lo han hecho mal, Pablo? Dime. Por el tema de que cuando tú tiras un Thatcher, una PEN, ¿vale? Un pulso electromagnético, sí. En vez de, digamos, deshabilitar y no poder coger esa cosa que han habilitado, la gente puede cogerlo y vuelve a ponerlo, tío. Es que eso es lo que lo comenté en un vídeo. Eso es lo que me parece absurdo. A mí me parece bien que hagas lo que has hecho, porque quieres cambiar el meta del juego. Porque la gente está acostumbrada a un meta que a lo mejor Ubisoft no quiere, ¿sabes? Y quiere cambiar, ¿sabes? Sí. Pero lo que no entiendo es que tú inhibas una cosa que eso en teoría ya no se podría volver a utilizar. Porque como una batería de Bandit, claro, pues en un refuerzo, por ejemplo. Y literalmente en 2 segundos el Bandit le pase eso y la quite y la vuelva a poner y sigue estando igual, ¿sabes? Realmente es que Thatcher no hace ni su función de inhibir, ¿sabes? Cuando estuvimos haciendo cosas como, por ejemplo, para el tema de desmontando, para el tema simplemente de eso, de curiosidad, en plan, va, pero no creo que podamos quitar la batería de Bandit o la lesionada de caída cuando está inhibida, en plan, tío, sí que puedo, vuelvo a poder. Plan, es que tendremos que verlo, el tema del Bandit Trick, si realmente Thatcher renta eso, tipo.
no sé si Sarah Thatcher lanzando su PEM, el Thermite, en ese tiempo que lanza su PEM, inhibe y el tío coge y la vuelve a poner, ese tiempo no sé si le da tiempo al Thermite o a la Ivana a abrir, ¿sabes? No, no sé si me explico. Lo digo yo, como Bandis no da tiempo. No. O sea, yo soy Bandis, pongo la carga, me la inhibe, la quito, la vuelvo a poner y... Tío, no pasa nada. Incluso, o sea, si veo que van a hacer eso, destruir la carga con un tiro y pongo otra. Pues literalmente, ¿cuál, como no se puede hacer eso, Thatcher no se va a utilizar. Yo no lo sé, no lo he probado. Pero yo creo son que dos nomás, tío. Es así. Bueno, ahora mismo con Kali, tú por ejemplo sí que puedes hacer eso. ¿Sabes? Supongo. No lo he probado, Pero supongo que podrás hacer eso en... En lo que tardas tú en lanzar la habilidad y el tío poner y tal, yo creo que si le da tiempo al Therma y toda la Ivana... Sí. Ponerla esa, ¿sabes? Nice. Bueno. Pues nada, partida bastante sencilla, gente. Hemos hablado de ese temita y sí, sin duda. Cuando nosotros vimos el nuevo cambio a Thatcher y dijimos, hostia, qué cagada, no sé qué, no sé, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Son 15 segundos que está todo inhibido, pero claro, si está todo inhibido, pero puedes quitarle, volver a ponerlo, es en plan, pues vaya, ¿sabes? Vaya mierda. Bien, gente, un placer. No hemos hecho mucho en la partida, pero hemos estado viendo aquí hablando bastante cositas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!